Thank you.
tanto que la bobina me dio muy poca impedancia, o sea que tengo que mejorarla. Tengo que utilizar un alambre un poquitico mucho más delgado, más fino, lo cual va a permitir que la calidad sonora sea mucho mejor. El sonido está muy bien con 3.3 microfaradios. Vamos a ponerlo para que ustedes lo aprecien. Voy a quitar de aquí esto, solo voy a dejar el de 3.3 y el de 2.2. Curioso, ¿no? Funciona. Esto era el imán de un parlante y qué va. Ahí le dimos sonido. Esto es un prototipo, lo cual quiere decir que en cualquier momento hacemos un molde. Incluso lo podemos hacer un poco más tipo bala. Esto porque lo hice con esta botella de 3 en 1. La parte de abajo lo usé como molde para darle la forma. Y lo que es la suspensión, porque quedó con una pequeña suspensión aquí para la vibración, con la araña de un parlante pequeño. Y ya lo que es la bobina, a ver, la quitamos aquí. Vamos a ver cómo le eché pegamento. Esto, los prototipos siempre son así, ¿no? No son bonitos ni bien acabados ni nada de ello, pero a ver, quitamos esto. He hecho un poquito de pegante, espero que no se haya pegado mucho. Bueno, parece que no. Las riendas, le eché un poquito de goma. Aquí la puse cada terminal en su lugar. Y vamos a levantar aquí un poquito para que no se nota ya exactamente que está pegadito. Tiene un poquitico de pegamento. Ahí está, vale. Y aquí tenemos la bobina, ¿no? Lo que tengo que hacer es poner una bobina con un alambre un poquito más fino. Vamos a hacer dos bobinas, una de 4 ohmios y una de 8 ohmios, porque esta me marcó 2.7 ohmios, es bastante fino. Y aquí tengo un alambre que es bien delgadito, mucho más delgado que este, que prácticamente que se usa para bobina 013. Voy a hacer la prueba con este a ver qué tal nos va. Y pues a ver qué tal el sonido, tiene que mejorar. Y bueno, si así con una cúpula de lata medio montada se escucha bien, pues yo pienso que estoy haciéndolo con todas las de la ley, va a tener un excelente sonido. Bueno, chao, un abrazo para todos.